Bienvenidos nuevamente a su canal Recomendaciones TV Show. Te invito a que te suscribas, nos des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cuando subamos nuevos videos. En el día de hoy vamos a hablar con un actor y director que vamos a hablar sobre su nueva película. Y este director, oye, yo no sé cómo decirle, actor o director, ¿cómo te quiere que yo lo llame? ¿Actor o director ya? Como tú quieras, jugamos las dos bases, así que no tengo problema con eso. Bien, le vamos a dar la bienvenida a José Broco. Así que bienvenido a su canal Recomendaciones TV Show. Muchas gracias a ustedes. Saludos desde Puerto Rico y agradecido con la invitación para compartir un ratito con ustedes. Sí, que esta es una cobertura para República Dominicana. No sé qué tanto está conectado con nuestro país. Ha venido a trabajar aquí. Ha tenido pues mira, sí. He tenido la oportunidad de ir a trabajar allí como actor, pero hacer teatro. No, todavía no he tenido, ¿verdad?, la bendición de ir a hacer alguna película, alguna producción allí que sea de cine. Pero me encanta tu país, me fascina. De hecho, en un momento de mi vida, hace muchos años, hasta decidí comprar un terrenito por allá en un lugar que se llama Montecristi, precioso, que me encantó. Así que ya me toca ir para allá a visitar. Bueno, usted casi de aquí, pero antes de saber los detalles sobre su transición de actor a director y de sobre los detalles de la película, me gustaría saber cómo usted inicia como actor. Ya yo sé que tiene varios años ya de trayectoria, que ha trabajado en muchas películas, pero me gustaría saber ese dato preciso para a partir de ahí preguntarle ya sobre los otros detalles. Pues mira, yo te tengo que decir que yo siempre supe que yo quería ser actor desde muy pequeño. Lo que no sabía era la manera en cómo convertirme en un actor. Y cuando salí de la escuela superior, de hecho entré a estudiar premédica a la universidad del Colegio de Mayagüez. Y pasando en mi primero o segundo semestre, pasando por el Departamento de Humanidades, vi un ensayo de teatro y me quedé desde la puerta viendo, ¿verdad?, cómo se llevaba a cabo y hasta, o sea, eso fue lo más cerca que yo estuve de ser médico. Automáticamente decidí que eso era lo que yo quería hacer con mi vida. De ahí paso al Ateneo Puertorriqueño en San Juan, de manos del profesor Roberto Ramos Perea, que es uno de los dramaturgos más importantes que tiene este país y ha recibido montones de premios a nivel internacional como dramaturgo y director. Y estuve tomando talleres con él allí en el Ateneo durante 6 años. Me preparé con él y de ahí empezaron a surgir diferentes oportunidades en teatro. De teatro brinco al cine. Inclusive hice mucho tiempo radio también. Esa transición en el caso suyo, ¿cuándo le llega el deseo o la motivación de que quiero ser director? Ya yo quemé la etapa, la fiebre de la actuación, ahora quiero ser director y quiero algo más allá. Mira, lo pensé mucho, te lo tengo que decir. Empecé en el 89, o sea que debo tener ahora 34 años de carrera como actor. Pero nunca, a pesar de que había sentido la inquietud por hacer mis propios proyectos, nunca había tomado la iniciativa. Primero que nada, por respeto a grandes directores que tiene este país con los que yo he trabajado, ¿verdad? Y me parecía un atrevimiento de mi parte hacer lo que ellos hacían. Pero no fue hasta el 2015 aproximadamente, 2016, que trabajando con un buen compañero, que trabajamos mucho como actores, y de hecho deben saber quién es porque es una gran figura a nivel de Latinoamérica, se llama Jorge Alberti. De hecho, tuvo mucho éxito en una película allí en Santo Domingo que se llamó Back to the Beginning. Pues nosotros estábamos protagonizando como actores una película que se llamaba La historia del Buster y el camaleón. Él era el camaleón, yo era el Buster. Y siempre que nos encontrábamos en diversos proyectos decíamos, caramba, tenemos que hacer nuestro proyecto juntos. Pero nunca, como siempre, tú sabes cómo funciona esto, siempre uno habla y nunca llega a nada. Pero la vida nos puso a los dos en Miami, en un momento de nuestras vidas, de vecinos.
Y dijimos, caramba, esto tiene que ser, tú sabes, una, o sea, una señal. Si este no es el momento, no va a ser nunca. Y empezamos a hacer nuestro primer corto en una compañía que inscribimos que se llamaba Sin Plan B. El corto se llamó The Railroad. Nosotros decidimos que era el momento de probarnos. Y cuando decíamos probarnos, teníamos que correr todas las bases. Nosotros actuamos ese cortometraje, lo escribimos, lo grabamos nosotros, lo editamos nosotros, lo musicalizamos nosotros. O sea, ahí no hay otras manos que no sean las de Jorge y las mías. Y lo echamos a correr a festivales. Con la suerte, o verdad, con la sorpresa de que gustó mucho, ganó varios premios a nivel internacional. Y de ahí en adelante, pues hice 7 cortometrajes más, otro con Jorge, varios entonces por mi cuenta. Y hasta que me llegó este guión a las manos para hacer mi primer largometraje. Y definitivamente, pues no lo pensé dos veces y nos tiramos a la tarea. La transición. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido? Porque, bueno, cambiar no es fácil. Cambiar de terreno. Bueno, usted nunca ha salido del terreno porque usted también actúa en esta película, La Niña y el Mar, pero tiene otro rol, todavía se le puede decir más importante, como cabeza. Esa transición, ¿cómo le ha ido y cómo la ha sentido? Bueno, tengo que decir que he ido aprendiendo desde el primer cortometraje, he ido aprendiendo mucho del proceso, obviamente. Porque al principio yo cometía el gravísimo error de querer dirigir como si yo estuviera haciendo cada uno de los personajes como actor. Y obviamente me di cuenta que no podía funcionar así, ¿verdad? Que a pesar de que yo era la cabeza y yo tenía obviamente un plano para el cortometraje o para la película, cada actor es un mundo distinto y cada cual, ¿verdad?, tiene su forma de hacer las cosas. Inclusive muchas veces los actores tienen grandes propuestas que superan las del director y hay que entonces empezar a recibir también, ¿verdad?, esas propuestas que ellos tienen y combinarlas con el plan que tú tienes en tu cabeza para que puedan salir las cosas muy bien. Pero sí, definitivamente la transición fue muy complicada y sobre todo en esta película porque estaba, como bien dices, actuando y dirigiendo. Yo en esta producción acepté hacer un personaje porque el productor me lo ofreció, del padre de la niña, pero un personaje muy corto, un personaje que tiene como 3 o 4 escenas, precisamente porque no quería descuidar lo que era la dirección, que era lo fundamental para mí en este momento. Pero sí, ahora como director, estando, ¿verdad?, a la cabeza de todo el proyecto, me doy cuenta de muchísimas cosas que como actor no las veía porque no era parte de ese proceso, pero sí definitivamente ha sido un camino de mucho aprendizaje. Mencionó que este trabajo le llegó a las manos o el guión. ¿Cómo fue que se contactaron con usted? ¿Cuál fue el acuerdo? Por ejemplo, el guión, para ir empezando, escrito por Enrique Arenas, Javier Bertrán, Julio Castañeda. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarse? Porque bueno, mayormente los directores cuando están debutando con su primera película optan por historias o por producciones totalmente de ellos mismos. En el caso suyo, que es un director que lo buscaron para dirigir esta película, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, te tengo que decir que yo había trabajado con el productor que se llama Ramón Mangle hace muchísimo tiempo. Ramón es un venezolano radicado en Puerto Rico que tiene grandes producciones a su haber aquí en la isla. De hecho, tú no te debes acordar porque tú eres muy joven, pero para la década de los 80 él fue el productor de una novela que se vio muchísimo a nivel mundial que se llamaba Cristina Bazán. Y desde ese momento pues ha hecho muchos proyectos aquí en Puerto Rico, así que básicamente es un puertorriqueño adoptado. Yo había trabajado con él en la última novela que él hizo, Dueña y Señora, y de ahí pues entablamos cierta amistad, pero no fue hasta este proceso que él necesitaba un director para su película. Él es parte de los escritores del guión también, y se me acercó y me lo ofreció a través de un compañero actor. Yo leí la película, yo cuando la leí, te voy a ser bien honesto, lo pensé porque puede parecer broma, pero por alguna razón que no entiendo, los niños y yo nunca hemos tenido muy buena química.
O sea, ellos no se llevan bien conmigo, yo con ellos sí, pero ellos conmigo no. Y cuando vi que la protagonista de esta película era una niña de 10 años, yo dije, caramba, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Porque, ¿verdad? Mi relación con los niños no, nunca ha sido, ¿verdad?, la mejor. Y cuando conocí a Carly, la protagonista de la película, me di cuenta que era la cabeza de un adulto en el cuerpo de una niñita chiquita. De verdad fue maravilloso trabajar con ella. Aprendí, aunque tú no lo creas, aunque la gente no lo crea, aprendí muchísimo. Y sobre todo me transporté, ¿verdad?, a esa época donde yo simplemente soñaba con dedicarme a esto y ver esa ilusión en llegar al set, esa preocupación porque todo salga bien, por aprenderse las líneas, por hacer el trabajo, por prepararse, por preguntar todas las dudas que tenía, que de verdad para mí fue mágico esta oportunidad de trabajar con ella. Y de verdad lo volvería a hacer mil veces más. Sobre los detalles técnicos, los más generales, por ejemplo, el rodaje, el tiempo completo del rodaje, el diseño de producción, tal vez el montaje de manera técnica, ¿cómo le fue planeando todo eso? La película yo tengo entendido que ya tiene varios años ya rodada y ya hasta se ve la diferencia, por ejemplo, yo investigando de cómo está la niña actualmente con las entrevistas que ha hecho, ya creció la niña, ya se notan los años. En ese caso, de manera técnica, ¿cómo fue el proceso, la experiencia, el rodaje? Ya había participado en rodaje desde el punto de vista de un actor, ahora cambia el rol. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, tengo que decirte que sí, es cierto. Esta película se hizo a finales de 2019, pero se había guardado pues tú sabes que aquí en Puerto Rico, me imagino que ustedes también sufrieron lo triste de los terremotos, aparte de la pandemia. Y entonces muchos de nuestros cines estaban cerrados hasta hace muy poco tiempo y entonces se decidió parar la película hasta que el productor entendiera, ¿verdad?, que iba a ser el momento adecuado. Así que por eso sale ahora y sí, estamos completamente seguros de que ese cambio físico, sobre todo de la niña, ha sido bien drástico desde el cielo hasta la tierra. Inclusive la veíamos en la sala de cine y era otra niña completamente distinta a la que estaba sentada con nosotros en la premiere. Pero, y en todo este tiempo ella se ha desarrollado muchísimo, ha hecho grandes cosas, inclusive estuvo trabajando también en un proyecto en Los Ángeles, buenísimo. Pero en cuanto a lo técnico, mira, me sentí bien confiado por muchas razones. Primero, porque mi director de fotografía, pues Eixam Robles, es una persona que conozco hace montones de años, y pues me sentía, conozco de su trabajo, sé lo profesional que es, y me sentía respaldado. Inclusive Hexa me ha dirigido a mí como actor en otras producciones. Y también pues contaba con un grupo de actores que por suerte me dieron la oportunidad de escoger, compañeros actores que he trabajado muchísimo a lo largo del tiempo y que tengo que estar sumamente agradecido porque me dieron su voto de confianza para este primer proyecto, este largometraje. Osvaldo Ríos, que es como mi hermano mayor, Eric Quiles, Camila Monclova, Jofre Pérez, o sea, gente que hemos compartido mucho tanto dentro de una producción como fuera. Y pues me sentía como en familia, me sentía bien, bien respaldado por todo el crew. Así que en ese aspecto pues me sentí bien seguro. En la época de rodaje, a pesar de que fue bien cuesta arriba, porque en ese momento yo estaba filmando una película como actor en Miami, a la vez que se hacía la preproducción de esto, inclusive tuvimos que ajustar los tiempos de la grabación de la filmación de esta película, porque ya yo tenía que el compromiso previo. Y hubo semanas en que yo grababa lunes en Miami, martes en Puerto Rico, miércoles en Miami, jueves en Puerto Rico. O sea, yo dormía en los aviones, literalmente. Y fue bien cuesta arriba, pero como tenía ese respaldo precisamente de todo mi equipo de trabajo, pues me sentí bien cómodo. Mencionó por arribita el trabajo con la niña, el trabajo directamente con la niña. ¿Hubo algún reto más? Sí, pues mira, precisamente
Obviamente tengo que agradecer muchísimo a los padres de la niña que, nos, como yo les digo, nos prestaron a su bebé para jugar con nosotros haciendo esta producción. Siempre estuvieron allí en el set y sí, era bien cuesta arriba tener 10, 12 horas a una niña de 10 años en un set. Y sobre todo que estuviera con buena actitud, ¿no? Y que estuviera contenta. Pero ella viene de una familia, obviamente, que el padre es un gran actor puertorriqueño. La madre también hizo mucho trabajo en la televisión, como actriz y como modelo. Así que viene de una familia que la respalda completamente y estuvieron con nosotros allí en todo ese proceso. Y crear la química con ella, como te digo, fue instantánea desde que la conocí. Sobre todo porque no solamente era mi trabajo como director con ella como actriz, sino que yo hago del papá de ella en la película. Así que la química tenía que venir por ambas partes. Y fue, como te digo, de la primera. Todavía al sol de hoy, o sea, nos vemos y nos abrazamos porque el cariño está. El cariño es, y yo sé que viene de ambas partes, ¿no? Es recíproco, tanto ella como yo. ¿Hubo algún conflicto de roles en el sentido, mira, yo soy director ahora, yo soy actor? ¿No hubo ningún conflicto en ese sentido? Mira, el único conflicto que yo encontré, que de hecho es una de las cosas que tendría que tomar en cuenta a la hora de volver a dirigir y actuar, es que el personaje que yo interpreto, la preparación del maquillaje tomaba alrededor de hora, hora y media. Y entonces, obviamente cuando el actor se estaba maquillando, el director no estaba en el set. Y optamos, cuando vimos que eso podía ser un problema, optamos por pues, que mi llamado fuera 2 horas antes de todo el mundo con la maquillista para entonces prepararme. Y cuando todo el mundo estaba set, ya yo estaba set también. Pero fue el único conflicto que tuvimos de esa índole. Ok. ¿De qué trata la película y el mensaje que va a transmitir? De manera clara, sin contar mucho, pero la esencia, ¿a dónde se dirige? ¿A qué público se dirige? ¿Y qué usted como director, como miembro clave del equipo de producción, quiere que nosotros como espectadores observemos de la película? Mira, la película antes que nada es una película familiar para todo público. Trata sobre la historia de Gia. Gia es esta niña de 10 años que pues vive en un pueblito pesquero. Su padre está muy comprometido con sus compañeros de pesca. Y un día se le designa tirarse al mar una noche en medio de una tormenta a rescatar unos compañeros pescadores que han quedado varados en mar adentro. Pero, pues, por mala suerte, por mala pata del destino, pues no regresa. Entonces, él antes de irse le promete a su hija, le promete por la luna, porque la luna es bien importante en esta película, que efectivamente va a regresar. Y ella nunca pierde la fe, a pesar de que todo el mundo lo da por muerto, ella se sienta a esperar cada luna llena el regreso de su papá. Y precisamente esa es la asignación de todo el público que quiera ver esta película, si efectivamente el mar le regresa al padre allí o no. Y en cuanto a la película, lleva un mensaje, no es una película simplemente por el hecho de vamos a hacer una producción, sino que queremos fomentar la unión familiar, queremos fomentar los valores que desgraciadamente muchas veces hemos perdido por el afán de hacer grandes cosas, ¿no? Y de vivir en un mundo que se mueve tan rápido. Esta película, como te digo, la puede disfrutar desde un niño hasta una persona, ¿verdad? Grande, y cuando digo grande quiero decir mayor, ¿no? A mí no me gusta decirle a la gente que son viejos o viejas, me gusta decirle que son grandes. Y yo estoy seguro que va a ser del agrado de todos porque lleva un mensaje y sobre todo una de las grandes importancias que tiene esta película, por lo menos para mí como director, es que se presenta la idiosincrasia del puertorriqueño. Nosotros quisimos hacer un cine boricua completamente con nuestro acento, comiéndonos las heces como hablamos nosotros, aspirando las letras, porque yo creo que eso es algo, ¿sabes qué? Y ahora que te tengo la oportunidad de hablarlo contigo, hasta lo confieso, ¿no? Yo creo que eso es algo que el cine puertorriqueño falla
Y es que queremos hacer todo en un acento neutro para que todo el mundo nos entienda perfectamente donde quiera que vean la película. Y yo creo que nos olvidamos de la esencia de lo que somos, de oye, la puertorriqueñidad precisamente empieza, pues, por cómo nos comunicamos, ¿no? Y de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Yo soy fanático del cine español, por ejemplo, y me gusta ver cómo ellos hablan como españoles, del cine cubano, precisamente para ver cómo hablan los cubanos. Ustedes, los dominicanos, tienen grandes películas que han llegado acá y yo he tenido la oportunidad de ver y me fascina cómo hablan, o sea, como ustedes. No hay necesidad de buscar un acento neutro que no existe para nadie para hacer una película y ser entendido en cualquier parte del mundo. Ok, bueno, buen punto ese, ya ustedes saben. Ahora, me gustaría saber que, bueno, usted resaltó eso y quiero confirmarlo, rectificarlo. ¿Qué puede aportar directamente esta película al cine puertorriqueño? Sabemos que tanto el cine dominicano como el cine puertorriqueño está creciendo. Ahora que está, bueno, dese cuenta que ahora en el cine ya de Puerto Rico se estrenó hace unos días Los Mecánicos. La niña y el mar, y ahora se va a estrenar uno, Barrote Films. Estamos actualizados. Entonces, No, ya veo, ya veo. a diferencia de los años, de hace 10 años, tal vez, se está produciendo mucha cantidad de cine local en nuestras islas caribeñas. Ahora, me gustaría saber, en lo particular del caso suyo, la película La niña y el mar, ¿qué va a aportar esta película al cine puertorriqueño? Bueno, obviamente, como bien dices, estamos en un momento histórico. Hace unas semanas atrás, hubo por primera vez en Puerto Rico la oportunidad de tener cinco películas locales en cartelera. Como bien dices, honestamente no estoy al tanto si alguna la han bajado ya o continúan. A lo mejor tú sabes más de eso que te dedicas a esto, ¿verdad? Pero fue un momento histórico porque lo que más habíamos logrado tener en el... Creo que fue en 2004, si no me equivoco, fueron cuatro producciones boricuas en los cines y esta vez tuvimos cinco. Como bien dices, estamos desarrollando una industria que no es nueva para nosotros, te tengo que decir, porque Puerto Rico en un momento, tal vez no del cine, pero de las telenovelas, fue la meca, una de las mecas a nivel mundial. Nuestras novelas se presentaban en todas partes del mundo, traducidas a montones de idiomas. Y esta película pues simplemente pone un granito de arena para que podamos rescatar, ¿verdad? La oportunidad de volver a surgir como un gran lugar donde se puede hacer cine. Obviamente llevando, como te dije, un mensaje familiar, un mensaje de unión, un mensaje de lealtad, de amistad, de todos esos valores que hemos perdido. Pero a nivel técnico entiendo que es una pues, oportunidad de poner nuestro granito de arena para que el cine puertorriqueño pues siga creciendo y siga desarrollándose. Ok, ¿qué sigue para la carrera de José? Ya usted ha sido muy actor, una trayectoria grande, dirige. Ahora, en vista al futuro, ¿cómo usted se ve? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué está trabajando? ¿Cuáles son sus próximas ambiciones? ¿Va a escribir? ¿Va a producir? Cuénteme. Pues mira, vienen grandes cositas por ahí que me tienen bien contento. Primero que nada, bueno, actualmente pueden ver Gina Jay en Disney Plus, donde estamos trabajando como actor, haciendo el personaje de Mr. One. Es la primera serie puertorriqueña que se ha presentado en la plataforma de Disney, así que estamos súper contentos. Ha tenido gran apoyo, o sea, masivo, y de verdad que es un gran proyecto que deberían ver. Se presenta a Puerto Rico de una forma bella. Digo, Puerto Rico es bello. Pero nos da la oportunidad ¿verdad? De presentar lo hermosa que es nuestra isla a todo el mundo. Aparte de eso, tengo dos cortometrajes que estoy trabajando en la preproducción. Tengo un largometraje, proyectos míos, escritos por mí y que quiero producir, que también está allí, ¿verdad? Esperando el momento clave para empezarse a preproducir. Tengo una obra de teatro que se va a estar presentando en una gira en Puerto Rico, se llama ¿Para qué cara me casé?
una comedia, obviamente, con dos grandes influencers, Joshua Pauta y Carmen Lugana, y con otra compañera actriz, Mariana Quiles. Esa va a estar presentándose durante el mes de marzo. La semana que viene comienzo a grabar un proyecto para televisión, ya ahí no como actor, sino como presentador de un programa. Estamos bien contentos de eso. Hacía tiempo que no lo hacía, tuve la oportunidad de hacerlo mucho tiempo, pero hacía tiempo que no lo hacía. Y básicamente eso, y abierto a todo lo que aparezca, a todo lo que venga. Contentísimo de esta buena racha que me está tocando vivir en este momento. Y paréntesis, trabajar aquí en República Dominicana. Póngalo ahí en una lista, ya. Exacto, estoy loco, de verdad estoy loco por ir a trabajar allá. Tengo grandes amigos dominicanos, inclusive que han venido aquí a trabajar y hemos pues compartido juntos en proyectos. Así que sí, ojalá se me dé esa oportunidad de brincar. Estamos ahí al lado, esos 45 minutos en avión y llegamos. Sí, estamos cerca. Ya por último, me gustaría que invite al público, le mando un mensaje al público para que vayan y vean la película. Aprovechen, cine puertorriqueño, disfrútenla. La película de Ant-Man, la película de Marvel, esas producciones grandes siempre van a estar ahí, no se van a acabar. El cine puertorriqueño tampoco se va a acabar, pero las realidades tenemos que aceptarlas. Así que invite al público puertorriqueño que vea esta película. Claro que sí, a través de ustedes, gracias por la oportunidad de poder llevarle, ¿verdad?, este mensaje al público y de invitarlos, no tanto a los puertorriqueños, sino, pues me imagino que a la comunidad dominicana en Puerto Rico, que es grandísima también, también. De que vayan y disfruten de esta película puertorriqueña, hecha con mucho cariño, con mucho amor. Se está presentando en los cines Fine Arts, tanto el de Popular Center como el de Miramar. Y como siempre digo cuando me preguntan, a lo mejor para el público ir al cine es simplemente salir una noche y disfrutar. Pero para los cineastas eso significa la posibilidad de seguir creando y de hacer nuevos proyectos. Vamos a apoyar la industria del cine en Puerto Rico. Vamos, ¿verdad?, a asistir a esa sala para que tengamos la oportunidad de seguir creciendo y de seguir haciendo pues películas que toquen nuestra idiosincrasia. Así que un placer, José. Ha sido un privilegio, un honor poder haber hablado con usted. Así que usted cuenta con nosotros. Es República Dominicana, estamos aquí a sus órdenes. Y de manera oficial, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad y gracias en especial a ustedes, que a pesar de no ser puertorriqueños, se dan a la tarea de fomentar nuestro cine, así que ustedes son parte fundamental de este crecimiento que está teniendo el cine puertorriqueño. Muchas gracias. Así que mi gente de YouTube, siga a José en sus redes sociales, se la voy a dejar ahí debajo. Recuerde suscribirse, darnos like y compartir este contenido. Recuerde que le damos la mayor cobertura al cine latinoamericano y puede encontrar todo el contenido de calidad de nuestro canal, porque somos Recomendaciones TV Show.